Muy buenas youtubers, a un nuevo vídeo y os traigo un nuevo retro unboxing y os traigo el título de Super Nintendo Super Mario Kart, que muchos lo habréis jugado, lo habréis disfrutado, porque hoy en día está en la consola virtual, ha estado en la Super NES Mini y bueno, es un título que empezó la serie aquí, empezó en Super Nintendo, empezó en agosto del 92 en Japón, en septiembre en Canadá y en Estados Unidos, y en Europa no llegó hasta enero del 93. Un título que en esta versión, la versión de Nintendo Classics, una versión económica de Super Nintendo, bueno, pues aprovechaba a la gente la oportunidad de hacerse con este titulazo, que muchos lo habíamos catado antes, sabíamos lo bueno que era, y un juego que pues hizo del multijugador de Super Nintendo algo diferente, y eso de poder jugar con tu compañero campeonatos de cuatro carreras con los personajes de Nintendo, pues fue un boom, ¿sabes? Que fue impresionante las partidas que se echaba uno con los amigos en casa en las tardes, y era guapísimo, la verdad. Un titulazo que le tengo mucho aprecio, y lo veis tal cual, está bien conservadito, y que creo que fue mi último título de Super Nintendo antes de, bueno, pues saber que venía otra nueva generación y demás. Yo creo que este fue el último, el que dijimos vamos a poner la guinda a esta colección comprando Super Mario Kart, porque este va a ser un título que lo vamos a disfrutar mucho tiempo, y así ha sido, es un título que hemos disfrutado mucho tiempo, y a día de hoy todavía cuando te pones en la consola virtual de Nintendo Switch, pues te echas unas partidas a Super Mario Kart, y la verdad es que sigue siendo igual de disfrutable que en su época, la verdad. Aunque me gusta mucho el Mario Kart de Nintendo 64, el de Switch y demás, el de GameCube, que era dobles, la esencia de Super Mario Kart es aquí. El modo batalla para mí es el modo batalla este, no es el modo batalla que vemos hoy en día, y bueno, súper disfrutable, la verdad. Ahora os voy a hacer el retro unboxing de cómo es esta caja por dentro. Bueno, pues aquí tenemos Super Mario Kart, vamos a hacer el unboxing. Veis que ponía protección electrónica, estas pegatinas son odiosas, pero no se la he quitado, vale, porque no quería retirar tampoco la pintura. Esta es la edición de los Classics. Y bueno, vamos a ver la parte posterior. El Super Mario Go Kart Park está abierto para la diversión. Intenta dominar los originales estilos de conducción de Mario la Princesa y Luigi. Compite con Donkey Kong Jr., chócate contra el rey de los Koopas, engancha tu parachoques con el de Yoshi, podrás competir mano a mano contra un amigo o contra tu Super Nintendo gracias a los grandes gráficos de pantalla dividida, modo 7. Tienes agallas para ganar la Copa de Oro en el difícil circuito de Star. Es tan divertido conducir como ganar. ¿Quieres un poco menos de velocidad y un poco más de estrategia? Inténtalo en el modo batalla. En cuatro circuitos distintos tendrás la oportunidad de usar armas extrañas como las Copa Shields, las cáscaras de banana y la Superstar para hacer estallar los globos, objetivo de tus contrarios y triunfar. Dos juegos en uno, modo Grand Prix y Battle Mode, modo batalla. 8 personajes conocidos, 20 pistas distintas, 3 niveles de habilidad, una memoria alimentada por batería pilas, salva tus mejores tiempos. ¿Vale? Contiene instrucciones en castellano. Y bueno, el servicio de consumidor de atención al cliente de Club Nintendo, que muchas veces pues nos solucionaba en algún juego. Sí que utilizamos la llamada, el comodín de la llamada, como se dice, ¿no? Sí que utilizamos alguna vez la llamada Club Nintendo, pero no para Mario Kart, para otros títulos. Creo que fue Secret of Mana o algún juego de estos que llevamos alguna vez por algún bloqueo que tuvimos. Bueno, pues aquí está el jueguecillo. El plástico, como siempre, los conservamos. Veis que la pegatina pues es la normal, no tiene nada que ver el modo Classics con la pegatina. ¿Vale? El juego es el mismo, el empaque es diferente, pero el juego, el cartucho es igual, y la pegatina, bueno, pues como vemos, está nuevecita. Bien, y bueno, pues la parte de atrás todo está perfecto, muy bien conservado. Grandes partidas hemos estado en este juego, que bueno, aunque lo jugamos mucho antes de tenerlo de posesión,
nos lo dejó algún amigo o además al final pues nos hicimos con este título antes de acabar la época de Super Nintendo porque era uno de los grandes. Ahora aquí tenemos un papelito, tendré que investigar a ver qué es esto, porque hay diversos papelitos que hacemos apuntes nosotros de algunas cosas. Vamos a ver primero el manual, el catálogo que nos venía en aquella época, porque aquí viene Donkey Kong, y es que Donkey Kong Country era uno de los grandes. Donkey Donkey, grande, y nos dice supervisión a través del mejor catálogo de títulos. Nos dice este mensaje. Y bueno, pues tenemos un eRally, un juego que sí que nos llamó bastante la atención, pero que al final, bueno, pues el catálogo no nos llegaba para tanto. Donkey Kong Country, que sí que lo tenemos y que ya os lo traeré en algún retro unboxing en el futuro. Illusion of Time, que ya lo tenéis, es un juegazo. Street Fighter 2, que también lo jugamos, pero no lo tenemos. Stunt Race FX, otro de los títulos que también teníamos muchas ganas. Stunt Race FX es de la gente, bueno, de esto de Pilot Wings. Super Punch Out, vale, aquí tenemos otro título que es Super Mario Kart, que es el que estamos enseñando. Tetris y Doctor Mario, este no lo hemos jugado. Y luego tenemos aquí Ninja Mansell World Championship, vale, C1 y Soccer Shootout. Super Soccer jugamos nosotros, Soccer Shootout no lo jugué, solo lo que yo desconozco qué título es este. Nosotros jugamos a Super Soccer, también alquilado algún fin de semana y demás. No hay más en la caja. Y vamos a, bueno, el manualcito este que siempre, y vamos al manual de instrucciones, que como veis tampoco es rojo, es diferente, solo cambia la caja de aquí de fuera y demás, todo es igual que el juego base. Estos juegos clásicos me parece que tienen un precio de 3.000 pesetas, lo que vendría a ser 5.000 pesetas, pues así, no sé muy bien, sería como unos 30 euros hoy en día. Y aquí está Super Mario Kart, precio reducido, no sé qué habría que decirte. Muy bien, ahora mismo la introducción. Hola a todos, gracias por pasar por la pista de carreras de Super Mario Kart. Me llamo Lakitu y soy el director de este circuito. Si necesitas mi ayuda, estaré por aquí. En este circuito correremos con cars de un solo asiento y con chapa de metal. Puedes elegir entre dos tipos de motores, de 50 y de 100. Todos los cars son más o menos iguales y solo los pilotos son los que marcan la diferencia a la hora de encanar. Cada conductor tiene sus virtudes y sus debilidades. Intenta utilizar distintos conductores hasta que encuentres el mejor para ti. Que el mejor para nosotros es Copato. Este videojuego contiene una memoria interalimentada de batería pilas que salva los mejores tiempos de entrenamiento y las copas que hayas creado. La información salvada se puede borrar si enciendes y apagas rápido repentinamente el videojuego. Pues esto lo desconocía, la verdad. Bueno, aquí está el mandito de Super Nintendo y bueno, los controles. Aquí está Mario, Donkey Kong Jr., Luigi, Yoshi, el Toad, el Bowser. Y aquí está Peach y Copa Troop, nuestro favorito. El modo batalla y varias cositas. Veis reglas de la carrera, las clasificaciones, cosas sobre la pista, cómo ganar el modo batalla, armas secretas para ganar el rape. Muy chulo, la verdad. Tener este Mario Kart, al menos en Classics, pues fue un puntazo de su día de tenerlo y no saltármelos como os he dicho muchas veces, Zelda que no lo tengo. Y bueno, es pues un Mario Kart que empezó la serie aquí y que es el título más exitoso de Nintendo ahora mismo en Nintendo Switch, pues es de agrado tenerlo también desde el inicio. Poca cosa más que añadir, gente, espero que os haya gustado este retro unboxing de Super Mario Kart y os espero en el próximo. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Hasta pronto.
Thank you.